La danza es una práctica milenaria. Las culturas mesoamericanas la utilizaban en sus ceremonias religiosas y rituales. El ritmo percusivo de los tambores evoca a los corazones de los pobladores de la región. El viento es representado a través de los tonos agudos y medios de los caracoles, utilizado en ese entonces como instrumento aerófono. La ceremonia se completa con la construcción de la ofrenda sagrada, donde flores y fruta representan la energía de la Madre Tierra, mientras que el sahumador emite vapores que se dispersan a través de los cuatro puntos cardinales. Tras la conquista española, las danzas rituales fueron prohibidas. Sin embargo, los antiguos mexicanos conservaron esta tradición en las sombras durante cientos de años. Fue en la década de los 70 cuando esta tradición, que se preservó y transmitió de generación en generación, cobró nuevo auge y fue difundida de manera masiva, incluso convirtiéndose en una atracción turística. En el Zócalo de la Ciudad de México surgió el primer calpulli de danza prehispánica. A la fecha existen al menos 40 grupos registrados de manera oficial. Para ingresar a un calpulli, es necesario, de acuerdo a las tradiciones, permanecer un tiempo dentro del grupo. Esto para luego tener una siembra de nombre que se determina mediante el tonalamatl, el códice mexica del destino. El día de nacimiento de cada persona determinará el atuendo que deberá utilizar durante su aventura dancística. En el pasado, la danza mexica ponía a los antiguos mexicanos en contacto con los dioses. En la actualidad, nos conecta con nuestras raíces y tradiciones.